Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Hoy les traigo un video hablando sobre Ucrania y el número cada vez más grande de exmilitares y voluntarios que se están contemplando seriamente la posibilidad de sumarse al esfuerzo ucraniano en contra de las tropas invasoras rusas. Sin duda es una causa muy noble el querer ayudar al ejército ucraniano. En Colombia hay un número grande de exmilitares que están planeando viajar a este país, inclusive algunos ya se encuentran en Polonia, listos para cruzar la frontera. El día de hoy me ha contactado un ex capitán retirado del glorioso ejército de Colombia para proponerme enlistarme en la Legión Extranjera o Legión Internacional. Me ha explicado algunos pormenores y lo más importante, me ha dejado claras las implicaciones y las condiciones actuales de las fuerzas defensoras, así como el lugar que tienen los extranjeros dentro de las fuerzas defensoras ucranianas. En principio, el panorama no es para nada bueno. Todo extranjero que llegue a la capital Kiev, donde se centran los esfuerzos del ejército defensor, será enviado a un batallón nacionalista o a alguna unidad de defensa nacional. En principio suena bien, pero no es así. Tanto los batallones nacionalistas como las unidades de defensa nacional están compuestas en su gran mayoría por hombres con mínima o nula experiencia militar. Por esta razón, los máximos jefes de la Legión extranjera están reclutando personal experimentado que pueda ofrecer una efectividad combativa superior. Especialmente están enlistando exmilitares expertos en comunicaciones, demolición y combate urbano. Según las palabras de mi capitán, la estrategia ucraniana es causar la mayor cantidad de bajas al enemigo, como para hacer que desista y se retire. Para los ucranianos es claro que tarde o temprano serán vencidos. Sin el apoyo internacional serio, sin una intervención militar de la OTAN o de los Estados Unidos, están prácticamente condenados y ellos lo saben. Ahora hay otra cuestión desfavorable para los combatientes extranjeros. Para llegar a la capital Kiev, deben cruzar el país prácticamente en su totalidad, en unos convoys básicamente desprotegidos, quedando a merced de los ataques aéreos rusos. De cada 10 combatientes que salen de Polonia, solo 4, de 4 a 5 llegarán a la capital, según las estimaciones y según las palabras de mi capitán. Entonces, ¿para qué ir a participar en una guerra que nada tenemos que ver? Pues para muchos es una oportunidad de ayudar, para otros es un trabajo y para otros es solo una aventura. Sea por la que sea la razón, hay muchos compatriotas, exmilitares y compañeros de armas que participarán inevitablemente en esta contienda bélica. ¿Qué piensan al respecto de los exmilitares colombianos que están pensando seriamente unirse al ejército ucraniano? De mi parte, estoy convencido que se trata de una causa noble y se debe ser muy valiente para ir a una confrontación en un país extranjero. Respeto la decisión de los miles que se estarán preparando, pero personalmente no me sumaría a un esfuerzo militar donde no hay apoyo real de la OTAN, en una batalla que los mismos ucranianos saben que a la larga perdieron. Y no es que esté en contra de estas personas o que los esté criticando, no, ellos están en toda su libertad de poder decidir. Y si quieren ir a aportar, a poner su grano de arena en contra de la lucha de la invasión, está muy bien. El tema es que hay que ser sensatos. ¿Para qué ir a participar en un conflicto donde no hay apoyo aéreo, donde ya se perdió la supremacía aérea, donde prácticamente están solos, ya que pues el apoyo en cuanto a equipamiento, sistemas de armas, no es suficiente? Se necesitaría un apoyo real, tropas, apoyo de, o la creación de una zona de exclusión aérea, al menos como para tener posibilidades. Sin esas condiciones es prácticamente un despropósito. Espero les haya gustado este video. Si les gustó, dale me gusta, suscríbanse a mi canal. Hasta la próxima.